1, 1. Hello, how are you today? Hi, teacher. Hi, great to see you. Good evening, teacher. How was your week? Oh, your weekend? Fine. Fine, fine. Excellent. So sick. Sick with a cold. Yeah. Ouch. Así están mis pollitos por aquí, con un poquito de cold. Pero es que son las lluvias, eso es típico a esta altura del año. Las lluvias, echémosle la culpa a las lluvias. Ay, cabal. Es culpa de las lluvias. Ok, bueno, que ahorita calor está haciendo, ¿verdad? Pero parece que va a llover. Sí, sí, es probable. Hace un ratito estaba ahí que queriendo pringar. A ver, ¿qué tal? A ver. Bueno, vamos a ver. Let's call the attendance. Let's see. Ángel. Ángel, are you here? Carlos Vladimir. Claudia Janet. Present. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Excellent. Eduardo José. Ya no vino. Edwin Orlando. Present. Okay. Fátima Xiomara. Fátima. Karen. Present. Excelente. José Alberto. Mauricio. Es Mauricio. Maricela. Tiempo. Present. Y Amarilly. Present. Por Alejandro. Present, teacher. Vamos a ver. Oigo todo un kinder. Va, ahí está. Edwin, right, ya me dio un presente. Oscar Alejandro. Oscar. Present, teacher. Thank you. Present. Ricardo Alberto. Ricardo. No está Ricardo. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Teresa del Carmen. Teresa. Walter. Present, teacher. Right. Yesenia. Ángel, here. Segunda ronda. Present. Okay. Carlos Vladimir. Diego. Eduardo José. Fátima Xiomara. José Alberto, Luis Mauricio. Present, teacher. Okay. Ya casi lo dejaba en absent. Ricardo. Sí. Ricardo, no here, Ricardo. Teresa. Yesenia. Okay.
Okay, well, great. Ready to start? Yes, okay, perfect. Vaya, antes de que se me olvide, y vamos a retomar también esto más después cuando ya esté, ya hayan más personas. Hoy le llegó un link para una encuesta, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Yes, okay. Yes. Y también, vamos a verificar qué dice. Y también dice... Este proceso se llenará en conjunto con su facilitador o facilitadora, en este caso, durante la última sesión de clases del módulo, ¿sí? Por lo que solicitamos de manera especial, no falte, ¿verdad? No me falte el último día, porque ese día vamos a estar llenando la encuesta juntos. Y recuerde que es requisito llenar la encuesta, aunque usted no continúe con el siguiente módulo. Porque la encuesta es por el módulo que está terminando, no por el que viene, ¿verdad? Entonces, claro, queremos que siga adelante. Y por eso, si ustedes recuerdan, hubo un correo antes, un mensaje antes, que decía que el tiempo se los han extendido para la presentación de documentos y tienen hasta el 3 de septiembre para presentar documentos y que el nuevo curso estaría empezando el 13 de septiembre. Entonces aprovechen, asegúrense en sus empresas de que han mandado los documentos, ¿verdad? Pregunten, para que logren presentar sus documentos y no se vean afectados de que no han presentado sus documentos. ¿Sí? Vale, eso es. Dígame. En el caso de Nidia, ¿se recuerda que le comentaba? Nidia, Jaco, Eduardo. Sí. Todos los que trabajan dentro de mi empresa o de la empresa en la que estamos, ya se envió la papelería, toda la documentación. Ya está, o sea, prácticamente solo esperando que nos enrolen en el siguiente módulo. Ah, va, perfecto. Ya corroboraron con su empresa que les han mandado los documentos, excelente. Sí, al siguiente día de, diría yo que fue el sábado, yo consulté y me dijeron que sí, que ya estaba toda la documentación ahí en Instaport para continuar con el otro. Excelente. Vaya. Entonces, eso es lo mejor, ¿verdad? Que ya con tiempo, Eduardo, lo voy a molestar con el nombre, fíjese. Que me está haciendo ojitos ahí, que está bien chiquito el nombre. No sé por qué le apareció. Ángel le da risa, porque hoy sí se aseguró de ponerlo completo. Hoy me salvé. Sí, vaya. Entonces, seguimos. Recuerden, el link está allí, pero ustedes no lo van a llenar solitos, no lo van a llenar antes, sino que lo vamos a llenar el miércoles 1 que terminamos curso. Ese día nosotros se nos asigna un horario para llenar ese documento y lo llenamos juntos acá en clase. Acá se les provee el tiempo para llenar ese documento, ¿ok? Y como no es de que lo voy a llenar una vez, ay, pero lo voy a volver a llenar. El documento se llena solamente una vez, ¿verdad? Se llena solamente una vez. Por eso es que es bien importante que la información que usted completa esté correcta, ¿verdad? Y por eso es que la vamos trabajando acá juntos. Para que a la hora de presentar su encuesta, ya sabe que va nítida.
Vaya, al terminar de llenar la encuesta, ahorita yo le voy a leer esta información, claro, el miércoles la vamos a volver a repetir. Al terminar de llenar la encuesta, se hace una captura. En Forms o en, bueno, sí, en este formulario, ¿verdad? Este tipo de formulario. Cuando usted envía la captura, al final le dice gracias, ¿verdad? Entonces, todo ese cuadrito, usted lo va a capturar y lo va a enviar al chat de grupo, al chat que tenemos como grupo nosotros, ¿verdad? De la clase. Allí lo pone y cuando usted lo anexa, ahí le da chance de que usted escriba un comentario. Entonces, en ese espacio, usted va a escribir su nombre completo según DUI, así como usted se ha estado registrando siempre acá. Eso es con el propósito de ver que usted ha llenado su encuesta, ¿verdad? Vamos a ver. Ya en el punto número 4, ahí hay indicaciones, ¿verdad? Puede ver el video. Si tiene alguna duda y dice, ay, no, pero ¿y cómo va a ser? Puede meterse a ver el video, no hay problema. Pero recuerde, aunque usted vea el video, no vaya a decir, ah, ya vi el video, está fácil, ya sé cómo. Lo vamos a llenar juntos. Ese documento lo llenamos juntos en clase. ¿Sí? Vaya, acá también se les comparte la información que van a necesitar para completar. Esta información, lo que se recomienda es que usted copie, pegue, copie, pegue, copie, pegue, porque a veces a la hora de digitar uno se va una letra, se va un número, entonces cualquier cosa. Entonces, tiene que ser una información súper exacta, ¿verdad? Para que no nos digan, mire, se equivocó, ¿verdad? Aquí esto no funciona. Y recuerden, la información debe ser llenada solamente una vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntita? ¿Una pregunta? Yo tengo una, teacher. Dígame, Walter. Yo no sé si les ha pasado a mis compañeros, pero yo tengo el mensaje que me enviaron también de esa información. Sí. Pero cuando yo le doy ver el video para llenar la encuesta, no me permite el link ver el video. ¿En serio? Vaya, le voy a reenviar el mío entonces porque fíjese que sí me aparece. Y me dice que si quiero... Dice, probar por un mes, no quiero probar por ningún mes. Ni siquiera el video y no tampoco el enlace para tomar la encuesta, vea, no me aparece, sino que cuando yo le doy, me copia todo el mensaje completo y no me permite entrar a ver el video ni el enlace, que me imagino que lo tengo que tener listo para cuando usted diga, iniciemos el proceso de encuesta. No, cualquier cosa, no se preocupe. No se preocupe. Que si no le aparece el enlace para la toma de la encuesta, de hecho, el propio día que vayamos a tomar la encuesta, yo igual se lo puedo compartir. Hágame un favor, Walter, escríbame hello. Mándeme un mensaje diciéndome hello y yo le voy a reenviar este mensaje. ¿En el grupo lo escribo? Bueno, sí. Si no, pues se lo reenvío al grupo. Porque se supone que se los han mandado individual, ¿verdad? Sí, lo han mandado individual. Pero no sé, Ángel, no sé si tú, por ejemplo, en el enlace, no, a mí no me permite ver el video, no me permite, solo está... Sí, el video, por lo menos yo lo quise abrir en el celular, no se puede. En la computadora sí, en la compu sí me lo abrió. Al enlace... solo tiene que copiar el muy enlace. Ahí dice bit, no sé qué más, los números que tiene. Y solo ese pedacito tiene que copiar y pegar para que le abra el enlace de la encuesta. Si usted copia todo lo demás,
no lo va a redireccionar a la página. Entonces, solo lo que le ha hecho falta a, la, a las personas que no han enviado es mandar el enlace como link, ¿verdad? Exacto, como link. Porque no cuando lo mandan como link, aparece o en negrita o aparece en azul para que uno lo toque y directamente redirecciona. Pero no hace falta, solo se copia y se pega el pedacito. Ya se lo reenvíe Walter. Sí, porque me abre tanto el las dos cosas me abren bien en el teléfono. A ver, a mí también me abre en el teléfono el enlace y el formulario. Sí. Quizás será mi teléfono que ya está muy viejito. No, también el mío no me lo abre, no me lo abre. Sí, voy a pedirle una actualización, digo yo. Sí, también. Una actualización. Sí, voy sí, puede pedirle ayuda a mi hijo, porque no, yo no soy muy tecnológico. Así estamos. Ahí estamos, para eso están los hijos, para que nos ayuden, Walter. No sé, sí, ellos ya traen el chip de la computadora ahí desde que nace. Definitivamente. Vaya, yo le acabo de enviar a usted el mensaje, ¿verdad? Se lo acabo de reenviar. Si tienen algún problema, me escriben hi y yo ya voy a saber qué es lo que usted quiere que le envíe el enlace. ¿Verdad? Para vean el video, ¿verdad? Vean el video. Si no le abre en el celular, lo que puede hacer es conectar el WhatsApp web a la computadora y desde allí lo puede ver, ¿verdad? Sí. Eso podría ser una posibilidad. Excelente. Gracias, teacher. Teacher, y yo le tenía una preguntita. No tiene que ver ahorita con lo del llenado de la fórmula, de la encuesta y todo eso, pero sí le quería preguntar, al inscribirnos al otro módulo, nos va a tocar con usted. Fíjese que no, sí. La misma me pregunta, hicieron el curso pasado y no la pude responder. La verdad, Como ahí de... Bueno, no, porque creo que coincido con varios que nos gustaría. Haremos manifestación. Concuerdo con la situación. Ya tenemos el sindicato listo, Ticho. Oh my God. Tú ya está formado. Luis es el presidente y Walter el vice. Ah, but you vice. Have to speak English in that syndicate. Bueno, ojalá yes. Y nos toque con usted. Sí, ojalá. Sí, eso esperemos. Sí, porque la verdad no sabría decirle yo, mire, sí. Que después me van a linchar, van a decir usted. Teacher, no podemos hacer la sugerencia. La verdad, no, sí. La verdad, no, sí. Ustedes, pues, no. ¿Por qué? Nosotros escribamos. Nosotros escribamos. Pues sí. La verdad, no, sí. Supongo yo que podemos poner algo similar, pues. Mire, la clase está quedando grabada, así que. Aprovechen por lo menos los últimos 3 días que nos quedan, ¿verdad? Sí, pero la verdad no sé, yo no podría decirles, miren, sí, seguimos juntos, después van a decir, usted dijo, pero no depende de mí, ¿verdad? Y ahí sí no depende de mí. Así. Pero hay una pregunta, ¿usted nos quiere a nosotros en su siguiente módulo? Ah, interesante. Claro. Ahí está más interesante la pregunta, Walter. Ah, no, por supuesto. Por supuesto. Bye. ¿Será que es cierta la respuesta? Ay, my God. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vaya, vamos a empezar con el repaso, ¿verdad? Vamos a hacer un review de la semana pasada. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del there is y there are? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo usamos there is y cuándo usamos there are? There is singular. Cuando somos uno, perdón, there is singular y there are plural. Exactly. If we're talking about singular, we use there is. If we talk about plural, we use there are, right? Okay, so we can say there is a cafeteria next to the office. Hoy, vamos a estar hablando de nuestro workplace, y de todo lo que hay alrededor del workplace, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada un mapa?
que les dije, no lo pierdan. No, esa, Ángel, muy bien, muy bien. Hey, very good, Walter. Ajá, quiero ver más mapas. Ok, Teresa, very good. Ok, ahí está Luis. Luis's map, right? Ok, nice. Right, Luis's map. Luis's map. And today you will use that map, okay? You will use that map to write sentences about the work. La vez pasada estábamos un poquito limitados con el número de prepositions. ¿Verdad? Estábamos un poco limitados con el número de prepositions que estábamos usando, y eso lo estábamos usando in, on, at. Pero hoy vamos a ver más preposiciones y ustedes van a poder decirme más cosas, ¿verdad? Y dónde están los demás lugares. Ok, so check. The cafeteria, or there is a cafeteria next to the office, right? There is a designing area. We can say across from the office. We can complete the idea saying what it is, right? There is a designing area across from the office. Yeah? A ver, mouse, where are you? Me perdió el mouse. Aquí está. Ah, there is a designing area. Y siempre recuerden el puntito al final de la oración, right? Aunque ya no estén conmigo, siempre empezamos con capital letter y terminamos con puntito. Yes, eso es mandatory. Eso es mandatory. No lo vayan a olvidar que de aquí a 2, 3 cursos, ay, ya no. Siempre empezamos con capital letter. Terminamos con period, siempre, siempre, a menos que sea una pregunta, right? That's the only case when you say, no. Okay, a ver, what about this sentence? Complete the sentence, there is an area to rest. There is a, ¿qué podemos decir acá? On the next picture. There is a bathroom. A bathroom? No. Yeah, sure, why not? There is a bathroom. Suponiendo que está al fondo del baño. There is a cup. Next to the... There is a cup. What is the cup? What is the cup? What is the cup? Taza. Ajá, ¿y a dónde está? There is a cup. In your hands? In my hands. Mm. There is a cup in my hand. Okay. There is a window in the house. There is a window in the house. Yeah. Okay. What else? There is a computer on the table. There is a computer on the table. Very good. There is a lamp. En este caso no decimos on, decimos above. There are 2 lamps above the table. Arriba. La lámpara está arriba, pero no encima. Right? So you say there are 2 lamps above
the table. Now, what about this one? There are roses. There are roses on the table. There are some roses on the table. Very good. And the next one. There are many post-it mm-hmm. on the wall. There are many post-its on the wall. Very good. Great. There are people. There are some people. Where are the people? In the office. Mm-hmm. There are some people in the office. There are animals in zoológico. There are a lot of animals in the zoo. In the zoo. 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 Mm-hmm. There are a lot of animals in the zoo. Yeah. What about here? What can you tell me in this picture? Where is the woman? There is people on the sofa. Uh-huh, a person. Only one, right? There is a person on the sofa. Okay. There are people in the mall. Okay, there are a lot of people, right? In the malls. Okay. And check here. There are many books. Many. There are many, many books in the library. Yes. Okay. Well, that was still a review of there are, in, on, at. Now, we are going to start working with new prepositions. We have in. We have in, on, next to, between, behind. Yeah? Okay, repeat. In, on, next to, between. Between. Behind. Next to, between, behind. Okay, keep the picture of the photos here, right? Now look at the sentence. There are two bananas in the bowl. There are two bananas. Look at the picture. There are two bananas in the bowl. There are two bananas in the bowl. Bananas in the bowl. There is an apple on the books. There is an apple on the book. Mm-hmm. There is an apple on the books. There is an apple on the book. There are two dishes next to the chicken soup. There are two dishes next to the chicken soup. Okay, now between. There is a book between the box and the camera. Esto es between, en medio, right? There is a book between the box and the camera. Yes. Now, behind. There is a star behind the backpack. There is a star behind the backpack. Mm-hmm. There is a star
behind that. There is a star behind the back. Between. ¿Qué significa between? Entre, right? What is behind? Atrás. ¿Atrás o detrás? Carla, la próxima vez me quiero traer el truco. Detrás, es lo mismo. Next to. Next to. Al lado o junto. On. Sobre. Right? On. And in. Dentro. Mm-hmm. Okay, any question here? No question here? No question. Now, look at this proposal. La novela. Okay, thank you. Me va a cobrar YouTube por estarles pasando la novela aquí. No. Vaya, cheque. We have two different pictures here. What you're going to do is to make sentences using different prepositions. Antes de eso, vamos a ver. Para que después se queden felices haciendo oraciones. Bache. Algunas veces, aquí voy a usar medio hito, ¿verdad? Dijimos que between, yo voy a usar boxes and balls. Dijimos que vamos a usar, por ejemplo, si tengo dos cosas y una en medio, decimos. Between. 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 Está donde las palabras que tienen que guayabearse bien es spelling. Porque es algo raro, ¿verdad? Between. Combinaciones que en español no hay. ¿Sí? Ahí no vemos esta combinación. Ahora, ¿qué sucede cuando queremos hablar de algo que está? Uh-huh. Aquí va a ser. Next to. Next to. ¿Qué otra forma podemos decir acá? ¿Está a la derecha o a la izquierda? Si estamos frente a nosotros, sería next to the right. Left. The right. Ok, to the right. To the right. Si usted no quiere complicarse, solo dice next, ¿verdad? The ball is next to the box. Perfect, no problem. Entonces, si usted quiere ser un poquito más específico, va a decir the ball is to the right of the box. Right? The ball is to the right of the box. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, algo que, en este caso, va a tener la voz, pero tengo algo acá. Oh, ya me salen más cuadrados.
tenemos uno acá. En este caso, yo ya no puedo decir between. ¿Sí? ¿Cómo diríamos esta preposición para esta pelota vos? In the middle? In the middle? No. In the middle, the ball is in the middle of the box. Sí. Pero si queremos usar una preposición. Under. Under sería acá. In. In sería acá. Este es la caja y la bola está ¿Cómo se dice? In front sería aquí me voy a usar el texto. Behind, aquí está la caja y la bola está atrás que apenas asoma. Y in front, la bola está enfrente. Sería in. In. In two. In sería acá. Hay una preposición especial para eso. ¿Quién me dice? At, no, bueno. At es cuando estamos usando, por ejemplo, el lugar. Behind. To the center. Behind. In the center, in the middle. Another idea. Behind. Behind. Behind, perdón. Pero behind es atrás. In front. Inside. Beside. Beside. Oh, inside. Inside. Inside es adentro. Y si decimos, okay. Si decimos inside, por ejemplo, tendría que estar adentro de una de las. Por ejemplo, acá. Digamos, esta es mi cajita. ¿Verdad? Y la bola está adentro. Este sería in. O inside. Este sería under. In front of. No. In front of sería este que está enfrente. Pero ahí es como que la bolita está en medio y hay más cajitas alrededor. ¿Cómo? Está enfrente. Ah, en la esa. Ay, corré toda la pelota. Toda la Este behind. Yo y mis dibujitos, ustedes hagan los más bonitos. Ok, cuando tenemos algo así, que está rodeado, ¿verdad? Podemos decir. A ver, se me perdió el mouse. Hey. Podemos decir surrounded. Surrounded by. The ball is surrounded by boxes. Se está rodeado de boxes. Así como cuando usted tiene una casa rodeada de árboles. No puede decir está en medio de los árboles. Bueno, en Spanish quizás sí. But in English you cannot say the house is between the house, the trees. A menos que solo sean dos árboles y la casa esté en medio.
Pero si todos los árboles están alrededor de la casa, entonces decimos the houses surrounded by. Otra preposición que podemos usar en este caso es among. Among. Among es, significa en medio. En medio, pero porque todos están rodeados, no porque está una cosa a un lado y la otra al otro. ¿Vale? Sería among. Repeat, among. ¡Claudia! Among, Claudia. Among, among, right? Among. O surrounded by. ¿Sí? Any question here? Les quiero hacer otro dibujito. ¿Y around? ¿Ah? Around. Around. Ah, en ese caso usted diría que the boxes are around the box. ¿Sí? Fíjense que se me ocurrió, pero dije yo no, porque estamos ¿sí? preguntando. No, pues claro. Pero, ajá. Sí, se puede. Sí, claro, claro. Usted puede decir the boxes are around the ball. The boxes are around the ball, pero the ball is surrounded by the boxes. The boxes, ajá. Para la próxima. No, está bien, está bien. Vamos a hacer otro par de dibujitos. Ok, vamos a ver. ¿Eh? Vamos en YouTube con los dibujos. Ok, check. Tenemos una calle acá. Me salió recta. A ver la segunda. Oh, ¿y quién? Va, check. Bueno, tenemos la calle. Voy a tomarme los datos. En este caso, cuando usted tiene la calle así, y va recta, 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 ¿usted dice cómo? ¿Mm? ¿Quién me dice? Perfecto, o derecho. Ah, around. No. O, right. Porque vamos a ver, vamos a dar direcciones de un ratito. Entonces go. Usted dice go straight. Go straight. Vamos a buscar. Okay. Go straight. Eso va a ser go straight. Porque la calle está recta, ¿verdad? Entonces aquí ya usted dice go straight on y el nombre de la calle. Go es como straight. Sigue derecho, ¿verdad? Sí. Como cuando nosotros decimos siga recto hasta el tope, como lo decimos ¿ah? Aquí. Sí, y allá por el portón morado. Ajá. Entonces es lo mismo, ve aquí, go straight on, pero ¿a dónde? ¿Y hasta dónde? Go straight on y el nombre de la calle. Right? Vale, otra cosa, vamos a otra preposición. Cheque. Aquí tenemos metrocentro. Uh-huh. Y acá está el Hotel Intercontinental. Fíjese que sí, pero no. Porque acá para llegar de Metrocentro al hotel, lo que llama calle. Across the street. Exacto. Aquí es donde nosotros vamos a usar la preposición across from. Mm-hmm. ¿Ya? Yeah. Across from. Porque yo estoy en Metrocentro, pero tengo que cruzar. Entonces, cada vez que usted tiene que cruzar cierto espacio, ya sea una calle, un parqueo,
una cancha, un espacio grande. Entonces, en esos casos, no vamos a usar in front of, sino que across from. Across from. Metro Centro es across from the Intercontinental Hotel. Yes. Otra preposición que puede usar en este caso, que es lo mismo, es opposite to. Opposite. Está al lado opuesto, ¿verdad? The Intercontinental Hotel is opposite to Metro Centro. Está al lado opuesto. Right? Ahora, ¿cómo seguimos dibujando calles? Esta a propósito la estoy haciendo. Cheque. Cuando la calle no es recta, sino que es así. En este caso decimos go along. Go along. Go along significa que usted se va a lo largo de la calle. No importa si la calle va así, pero usted va a lo largo de la calle. Entonces, se puede usar también para un río. Lo vamos a hacer un poquito más. Un pan. Right? Ok, entonces usted dice go along, a lo largo de la calle, independientemente de cuántas curvas tenga, right? So you say go along Boulevard del Ejército. De repente cruza, right? But you go along. Ahora, en las calles o donde quiera, usted también puede ir a, right? Go up. Go down. Go up, go down. Yes? Go up, go down. Across from. So you go up the hill, go down the hill, go along the street, go along the river. Yes, opposite to or across from. Go straight. Mm-hmm. Y cuando decimos, teacher, cruce a la derecha o cruce a la izquierda. Turn left, turn right. Okay. You go straight, right? And then turn. Turn right. Turn right. Is the ending when the light will happen? Turn right. Thank you. Mm-hmm. Y si va para el otro lado. Me pasé. Y si está al otro lado. Vamos a decir. Left. Yeah. Okay. Any questions there? Questions.
No questions. Oh, bueno, teacher, solo una preguntita. Me perdí un poquito en el across from and opposite to. When can you use opposite? No importa, puede usar o across from o opposite to. Okay. Cualquiera de las dos. Uh-huh. Es okay. Lo mismo. Thank you. Ahí es lo mismo. Okay. Vaya, hoy sí. Vamos a las fotos. Can you tell me? In the first one. What prepositions can you use in that sentence? Le voy a poner otra preposición aquí. Check. Decíamos next to, ¿verdad? Pero a veces tenemos cosas que están, vaya, por ejemplo, vamos a quitar el que ya se puede. Este. Ustedes lo pueden entender súper rico. Vale. Vale, tenemos acá el the box. Pero la voz no está cabalita a la par. Yo no puedo decir que está next. Está más o menos así. Sí. Está cerca, no está a la par. Then you can say está near. The ball is near the box. O si no quiere usar near, puede usar by. Está por la caja. Así como cuando sus hijos le preguntan, mamá, ¿y dónde está tal cosa? Pues está por la refri. No está dentro de la refri, no está arriba de la refri, no está enfrente, no está atrás, no está a la par. Por ahí. ¿Verdad? Pues ese es near. Near o by. Ya ubicados en contexto, por ejemplo, dentro de su trabajo, por decir algo, o dentro de su oficina o lugares donde se desempeña, usamos by más en contexto. Por ejemplo, cuando usted está por la ventana, ¿sí? Usted no está en la ventana, ni detrás de la ventana, ni enfrente de la ventana, pero está por la ventana. Where are you? I am by the window. O I am by the door. ¿Sí? Usted está sentado, usted está trabajando, pero hay una puerta cerca suyo. Entonces, en ese caso, no va a decir I am near the door. Usted dice I am by the door. ¿Sí? I am by the window. I am by the door. I am by the board. Yes? By. Ahí usamos by. Está por. ¿Sí? Esa se nos había quedado y es bien importante. Porque ese lo van a estar usando ustedes cuando describan sus lugares de trabajo. Any question here? No question. No question. Okay, perfect. Bueno, okay. Now look at the pictures. We can say here, y por eso me acordé, you see, because these girls are by the window. ¿Sí? They are by the window. They are at the table. At the table, ¿se acuerdan? I am at the table. Yeah. Está a la mesa, pero por la ventana. Yeah. So, they are at the table, but they are also by the window. Yeah? By the window.
si usted se para recostado en una pared, en este caso usted diría, I am against the wall. Against the wall, contra la pared. Contra la puerta, si está recostado en la puerta, ¿verdad? Pero si está sentado, sería by the door. Cuando está recostado en la puerta, I am against the door. ¿Sí? Vaya, a ver, look at this picture. Where is the girl? The girl is, the girl is in a bus stop. It's at the bus stop, yeah. At the bus stop, yeah. Mm-hmm. What else can you tell me there? ¿Qué otra preposición podemos usar allí? From? No. In front of what? The bus stop is in front of ¿qué? ¿Qué creen que hay al, enfrente de la bus stop? Pueden usar aún cosas que no alcanzan. So you say, the bus stop. Pudiera ser también, teacher, the girl between the classes. Between the... Pero ahí parecería como que la chica está enmarcada. Across from the street. Okay, she's across from the office, right? Tiene que cruzar la calle. Ajá, very good. She's near, you see the bus stop is near the building. En este caso podemos usar near, right? The bus stop is near the building. Está cerca del edificio, right? The bus stop is near the building. The map next to right the girl. Okay, the map is next to the girl. ¿A qué lado está? ¿A la derecha o a la izquierda de la chica? Next to right. Right. The right. The right. Exactly. So you can say the map is to the right of the map is to the right of the girl. The bus stop is from the trees or see the trees? In front it's of front. The trees. Mm-hmm. It's in front of the trees. Yes, very good. Allá está un choripán. Use your imagination. Yes, un choripán está allá. Where is it? Behind. You could say behind the choripans is behind the street. Behind the street. Or behind the to the woods. Okay. Check it. Hay un montón de carros. There are many trees. Ah, también hay como apartamentos. Ajá, ya ven que hay un montón de cosas más. Okay, there are many cars on the street. Right? There are many cars on the street. Les voy a enseñar otra picture. A ver, where is the computer here? Where is the computer? Between. Between what? The cup and the book note. Mm-hmm. The computer under. No. It is on the table. The table. Mm-hmm. It is between the coffee, the cup of coffee and the notebook. There is a table behind to the computer. There is a table behind the computer. Very good. What can you tell me about the black present over there? The black present is
from the red present. Okay. And the red present is? Behind. Behind the black present. Great. Great, great. Excellent. Do you have any questions here? Questions? No questions? I have one more picture for you. Look at that bicycle. Where is the bicycle? In front of the building. It's in front of the building, right? Where is the green building? Where is the green building? Next to the beige building. Next to right beige building. Next to, remember, si decimos next to, solo es next to, y si no, to the right or to the left, right? To the right side, to the left side. O sea, al lado derecho, al lado izquierdo. O sea, ahí cualquiera de las dos opciones que ustedes escogen. To the right or to the left. Ajá, to the right or to the left. Where is the tree? Where is the tree? Where is the tree? The tree es the tree que ven acá. Where is the tree? The tree is... ¿Está enfrente de la casa? ¿O está por la casa? By the house or front the house? ¿Está enfrente? By the house. Okay. Mm-hmm. By the house. So you can say near the house, ¿verdad? Yeah. It is near the house. Esto se llama, esto se llama bench. Ven el puntito. Esto. Se llama bench. Este también es un bench. Entonces podemos decir the bench is in front of the tree. The tree is behind the bench. Where is the cat? Look. It's on the sidewalk. It's on the sidewalk, yes. Near the door. Between the plants. It is between the plants. Ajá, ¿qué más podemos decir sobre el cat? In front of the restaurant or the front of the bookshop. It's on a bookshop. Yeah, it's in front of the bookshop. By the door. It is in front of the door. Yes, it is in front of the door. Great. Excellent. Now, check the prepositions. Estas son las preposiciones que hemos estado ocupando. Y esta es la que les estuve preguntando, ¿se acuerdan? Among, where is the park located? It is located among many places. ¿Qué significa? Que el parque está acá y hay un montón de lugares alrededor del parque. Puede haber restaurants, drugstores, cafeterías, houses, the city hall. Montón de lugares, right? So, because it says it is located among many places. Me imagino yo al parque, el parque acá, y todo el montón de lugares alrededor del parque, right? Because the park is among many places. ¿Se acuerdan el mapa que vimos? Aquí está, aquí se los traigo de aquí, por si se está bien mirando. Remember the park? The park is among, vamos a quitar el dibujito, ya no es necesario. Ok, so we say, the park is
located among many places. Many places. Where is the park? The park is among many places. It's among many places. Very good. Now, where is the sports palace? Okay, where is the sports palace? It is located on Barrios Street. Check. Barrios Street. Mm-hmm. It is located on Barrios Street in front of the park. Yeah. So where is the sports palace? It is located on Barrio Street, remember the name of the street, in front of the park. Yeah. Okay. Where is the mall? Where is the mall? Look at the mall. Este mall, yo lo tengo tapado. Okay, where is the mall? It's from the park. It is, okay, in front of the park. Or you can say it is located near the restaurant. Near. Near the park? Near, no está cabal next to, ¿verdad? Porque el enfrente, la parte de enfrente del restaurant está para este lado. Entonces no podemos decir next. ¿Sí? No está a la par. Pudiéramos tal vez decir across from. Pero está cerca. Right? It is near the restaurant. Cuando usted no esté muy seguro, play safe. Y vaya hacia near. Está cerca. ¿Verdad? Está a la derecha, está a la izquierda. Like that to play safe. Now, where is the church? Where is the church? Yeah, church. It is located past the school. Ah, ¿qué sucede acá? ¿Se acuerdan cuando les decía yo, go straight, go along, go up or go down? Acá. Cuando yo digo past the school es porque yo vengo de acá caminando. Paso la escuela. ¿Sí? Paso la escuela y ya una vez pasé la escuela, llego a la iglesia. ¿Sí? Por eso es que dice, it's located past the school. Pero si usted viniera de este lado, tendría que decir, it's located past the city hall. ¿Sí? Porque estaría al pasar la city hall, llegaría a church. Any question there? Mm-hmm. Question. A question. No question. Vale, nos vamos a ir ahorita a la attendance y después lo voy a mandar a trabajar con eso. Okay, Ángel, tell me present. Present. Okay, Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. I'm here. Claudia Janet. Present, teacher. Diego. Eduardo Ernesto. Eduardo. Martín. Present. Very good. Eduardo José. Edwin.
Edwin. Present. Excellent. Fátima Xiomara. Fátima. Present, teacher. Great. Present. Fátima. Isabel. Present. Excellent. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Maricela Trinidad. Present, teacher. Excellent, Maricela. Nidia Marilyn. Present. Alejandro. Oscar. Perdimos a Oscar. Ricardo. Porque escribió que tenía mala señal. Escribí que tenía mala señal. Ricardo. Where is your boss, Luis? I don't know, teacher. Trabajando aquí. Siempre trabaja. Sandra Yanira. Sandra. Me pareció verla. Sandra. No, me parece que está presente. Ay, Sandra, no. Presente. Ay, ya decía yo que la había visto. Y yo como un rótulo acá, ¿verdad? Ok, great, Sandra. Teresa. Presente, teacher. Walter. Presente, teacher. Great. Yesenia. ¿Alguien sabe cómo siguió Yesenia? Compañerita de trabajo de Yesenia. Yesenia está enfermita. No sabía que estaba enferma. Sí, está enfermita desde el viernes. Desde el viernes se cuida. Ahí me cuentan cómo está. Enfermita, vamos a ver. Ok, bueno, let's continue. Let's go to the group. I'm going to send you right now. Vamos a ver, la vemos. I'm going to send you in groups of three. Yo haciendo mi matemática. Le presto más dedo más. Vaya, okay. What are you going to do there? You are going to go and complete these sentences. Check. Look at the map. See? Look at the map and complete these sentences. Para eso, en el manual, ya le voy a decir qué número de página es. 39. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Okay. Vaya, page 39, el mapa. ¿Y las oraciones? 46. Ok, perfect. Perfect. Uh-huh. Ahí está. Ah. Ok, perfect. Allá vamos entonces. Are you ready? Yes. Ready. Perfect. Ahí vamos. Déjense llevar. Vean si se logran unir a los grupos. Excelente. Great. Excellent.
Bueno, hagamos la tarea que nos están chequeando ahorita. I'm watching. Teacher, solo tenemos la libertad de contestar como nosotros queramos o de acuerdo a las respuestas que están arriba. Vaya, pueden usar como ustedes quieran, pero apegándose al mapa. Sí, correcto, y usando las prepositions que usted nos ha enseñado. Sí. Ok. Sí, aquí recuerden que aquí ya vamos combinando un par de cosas que hemos visto y mañana vamos a combinar más todavía. Okay, entonces pudiera ser the Sport Palace is next to the bank, next to the left, the bank. To the left of the bank. Mm-hmm. ¿Sí lo ves? Estoy in front. Ajá, the Sports Palace is in front. In front to the park. In front of the park. Could be in front of the park. Pero está preguntando the bank en la última frase. Exacto. Sí, con el bank. Ahí tienen que ver. Entonces tiene que ser next. Es que no tengo el mapa. No lo. En la página 39, Fátima, no lo tiene. Ya le voy a poner el mapa. Entonces sería the Sport Palace is the left, no, is next to the left, the it's, bank. It's next to the bank or to the left of the bank. Next to. Okay. The city. Voy a decirle, ay, cerré el WhatsApp. Qué barbaridad. Vale, se fue, ¿cómo se llama? Ahí está, ya. Ahí les voy a poner el mapa. Ah, mire, ya lo pusieron. ¿Qué se hizo, Walter? Aquí estoy. Ah, no lo había visto. Entonces, okay. The city hall is next to the shore, mm-hmm. or the left, the church. The city is. Pudieran ser las dos respuestas, son correctas, ¿verdad, Tiche? Next to the church or to the left of the church, yes. Uh-huh. Next. Ahí les mandé el mapa, Fátima. Okay. Gracias, teacher. Thank you. You're welcome. Sure. Okay, number three. The restaurant. The restaurant. So the restaurant. From the mall? Ah, es está preguntando en la. The restaurant. Entonces sería Eat on the Google Street. Sí, porque la pregunta es en qué calle está el restaurante, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Ahí, entonces. Teacher, I have one question. Las preguntas que vamos a responder son las de la página 46, ¿verdad? Exactly. La vamos a responder con el mapa. El mapa de la página 39, sí.
Ok, ah, o sea que no, entonces... Teacher, o sea, de la página 39 entonces, solo vamos a usar el mapa. Solo el mapa, sí. El mapa. Ay, nosotros las preguntas. No, esas ya las hicimos. Entonces, esas las hicimos, ¿cuándo? Entonces las preguntas. Como el jueves, creo que las hicimos. Jueves, por ahí. Ajá. A papel de la mano. Ah, nosotros estamos confundidos, pero ya está. No, el mapa solo lo van a hacer, lo van a usar para buscar las preguntas. ¿Sabe la ubicación? Les mandé, ahí les mandé las preguntas y el mapa a WhatsApp. Bueno, bueno, sí, como nosotros, bueno, decíamos que era esa, pero como nadie decía nada. Sí, es, no, es la página esta. Es bueno, gracias. A las preposiciones. Por eso decía. Es página 46, donde están las prepositions. Quería presentar. Sí, el mapa, ¿verdad? Pero el mapa está en la 39. Ajá. Uh-huh. Si quieren, ahí para que no estén para arriba y para abajo, pueden abrir el mapa en WhatsApp y van viendo ya las oraciones que van a completar en el manual. Ah, bueno. ¿Dónde es el banco? Dice, ah, no, es como el estadio. Sports Palace. Ajá. Como un estadio, ¿sí, verdad? Sí, es como el palacio de deportes. De deporte, ajá. Como el gimnasio, creo que es el que le llaman así aquí, ¿verdad? No, el Indes. El Indes es el palacio de deporte, porque practica diferentes tipos de deporte ahí. No solamente soccer. Allá hacen de todo. Podemos decir, the bank is by the sports palace. Entonces sería, the sports palace is near bank, near the bank. Sí. Es que si pueden usar las preposiciones sugeridas, mejor. Sería, podría ser este. The sports palace. The sports place. Across from the bank. Across the bank. Mhm, mhm. De frente, ¿verdad? Frente. Ajá. Uh-huh. Ajá, uh-huh, pero cruzando la calle, ¿no? Right? Uh-huh. Hello, teacher. Hello. Oh, I see you there. Okay. Review. En la uno les falta una palabra. Next to. Uh-huh. Next to. Bueno, dale, Nidia. Next to. Ahí está. Nice. Okay. Vaya. Hoy le voy a mandar un anuncio. Okay. A todos. Vale. El anuncio dice, write two extra sentences using the other prepositions, o sea, las que no han ocupado. Right? Entonces, de las preposiciones que no ha ocupado, ocupan dos.
Siempre relacionados con el mapa, ¿verdad? Ok. Can we use other places? No, ahorita basémonos en ese mapa. Ok. Mañana nos vamos a su lugar de trabajo. Ok. Bueno. Parque. ¿Podría ser Gualón? No, porque Alón es como no. Arquitecto. Ajá. Y si ponemos... Pero es que si usted se fija, pregunta la iglesia y el City Hall. O sea, que son las dos. Ajá, las dos, ajá. O sea, las dos, la iglesia y el City Hall. Están... Entonces sería in front. Ajá, in front of del parque. Yo creo que esa misma es. Pero cree que es... que es la que más se está ocupando. Aunque también porque podría ser. Es la ser que más hemos ocupado. Pero como no está dentro del manual, ¿verdad? No, es que no está en la que podemos ocupar, digamos, porque es el cuadrito en la que podemos ocupar. Pero es pasado. A través de. Ajá. La iglesia y el City Hall están a través del parque. No puede ser. Between es. Across es a través. Ajá, a través, ajá. Between es que es, ¿cómo se llama? Entre tampoco, porque no está entre. ¿O será que la calle, el between, porque está la calle en medio de esas dos? Espérame, no, ¿verdad? Porque es entre que esté a la par, quizás, porque puede ser que esté la iglesia y el City Hall están entre la calle que lo separan al parque, ¿no cree? Fíjese que sabe cuál podemos ocupar. Ella dijo de que across es cuando se tiene que cruzar la calle. Y como están enfrente, podemos ocupar across. Across from. Bueno, yo las estaba anotando todas sí, porque dice across from, enfrente de. Entonces, sí. Y como los divide la calle, pongamos esa. Across sería entonces, tienes razón. Across from sería. Sí. Across from. Ajá. Es la 4, ¿verdad? Sí. Es la 4, cabrón. Ajá. Somos next to. Pues ya las tenemos todas. Solo son 4, ¿verdad? Sí, solo 4. Pues si nos equivocamos, que nos corrija. Sí, cabal. Así vamos ahí a aprender. Ahí vamos a aprender. Pues sí. Y el chat. ¿Ya vieron el chat? No. No, no ha caído nada. No ha caído nada. Les mandé un anuncio al chat de nosotros de WhatsApp o del grupo Zoom. Al chat de Zoom. Ya lo vi yo. ¿Verdad que sí? Quiero ver dónde está. Great, escriba no lo leí. No, a mí no me apareció. A mí me apareció, pero ya no. Write two extra sentences. Que escriba oraciones extras. Dos extra. Utilizando de las preposiciones que no han ocupado todavía. Se pueden ocupar también, no solo la del cuadrito. En las dos nuevas de las preposiciones que Paz. Han ocupado. Paz y el otro que es también bien. Sí, ahí puede usar preposiciones que aún no ocupa. Podemos usar past y under. Past, under también. Under. Under y past. Past, pasado. Under. Debajo.
Ponte de debajo. Debajo y past pasado. Entonces podemos poner, utilizando siempre el mapa. Sí, sí, siempre ocupen el mapa. Es que eso les va a facilitar la vida ahí. Quiero ver. Uh-huh. Teacher, tenemos una duda en la number three. Uh-huh. Tell me. ¿Cuál es la duda allí? Le vamos a decir la respuesta que hemos puesto y usted nos dice si está correcta. Uh-huh. The restaurant is across from Arrow Company, First Avenue. The restaurant is across from Arrow Company. Uh-huh. ¿Es correcto? Sí, lo único que pueden poner primero la calle, the restaurant is on First Street, on First Avenue, across from Arrows Company. Uh-huh. Y la otra respuesta, the restaurant is on corner First Avenue. On the corner of First Avenue and Roosevelt Street. And Roosevelt Street. Perfect. Yes. Hey, very good. Ya no me voy a perder para ir al trabajo. Ya no vamos a decir que detrás del árbol, allá, cruzando, donde está el portón morado. Por ahí por su vecindario debe tener algún portón morado usted. Dice que no hay ninguno, la mayoría son verdes. Pero usted vive aquí en San Salvador, ¿verdad, Tich? Yes, yes. I live in San Salvador. Are you in San Salvador? Are you in San Salvador? Yes, yes. Colonia Escalón. Oh, that's nice. That's nice. Xiomara, ¿usted vive en San Salvador? Fátima, are you in San Salvador? Yes. Voy a Siri. Ok. Sí, porque aquí en San Salvador es más fácil el internet, que no falla tanto. Se supone. Aunque, sí, sí, sí. Les está fallando bastante a ellos. Es que la cosa es que como en la ciudad llueve menos. Sí, lástima, ¿verdad? Tenemos desventajas. No llueve, hace más calor. Y a menos el Inter, pero nos hace más calor porque no llueve. Ellos gozan de un clima privilegiado. Ah, yes. Delicious. 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 Occidente tiene clima delicioso, ataco, a paneca, guayuda. Sonsonate, eso me voy a hacer sonsonate, sí. Very nice. Very nice weather. Did you finish with the extra sentences? Finishes. Excellent. Me los llevo entonces. Okay. Okay, coming back. The others are coming soon. Okay. Vamos a ver. Ah, no se han dejado traer todavía. Hey, Ricardo, hello. How are you? Debe estar manejando, Ricardo. Sí, sí, debe estar manejando. Solo nos oye. Cabal. Ok, bueno. Do you have any questions over there? No questions. No questions. A mí sí. Check. The Sport Palace is? What is the Sport Palace?
Next to the bank. Okay, the Sport Palace is next to the bank. Very good. Or across from the bank. In front no se puede poner, in front of. Fíjese que ahí depende de para qué lado tenga la, las entradas. Ya. Sport Palace, yeah, we can say it is next to the bank. Or across from the bank, porque hay que cruzar la callecita. Okay. What about the city hall? Where is the city hall? Between the church and Bookworm. Okay. Between the church and Bookworm. Yeah. Next to no se podía poner. Pero es que está uno a un lado y el otro al otro. Ok, entonces sería. Between. Si solo lo mencionara uno. Si solo le mencionara church, podría decir next to the church. O solo book world, next to book world. Pero en medio de church and book world. Okay, what about number three? The restaurant is? Across from Arrow Company. Mm-hmm. Sí, across from bar. From Arrows Company. ¿Y sobre qué avenue? O pudiera ser on corner First Avenue and Roosevelt Street. On the corner of First Avenue and Roosevelt Street, yeah. Mm-hmm. Along, mi grupo pusimos the restaurant is along First Avenue. Along First Avenue. ¿Qué tan largo es el restaurant? Mm-hmm. Fíjese que si el restaurant fuera así como el parque, que es bien largo, y el mall también, que abarca un buen pedazo, ahí podríamos decir along, pero el restaurant es un pedacito, es una esquina. Entonces, el que podríamos usar acá con el restaurant sería on, y solo vamos a dar el nombre de la calle, right? The restaurant is on First Avenue, o como había dicho Walter, on the corner of First Avenue and Roosevelt Street. ¿Sí? Pueden decir también the restaurant is on Roosevelt Street. ¿Ya? The restaurant is across from Arrow's Company. Pero como ya les dan First Avenue, ya les dan First Avenue, ¿verdad? Entonces la opción aquí sería on. Where is the restaurant? On First Avenue. Y la última, the church. Where is the church? Nuestro grupo puso opposite to the park. The church and the city hall are opposite to the park. Yes. Yeah. Okay. It's opposite to the park or? In front of? In front of park. The park or across from, solo que a la cross aquí le falta el from, ¿verdad? Across from the park, across from the park, in front of the park, opposite the park. ¿Sí? Entonces está bien across from también, teacher. Sí, claro que sí, pueden usar across from, opposite the park, in front of the park, las tres estarían correctas. Okay. Teacher, solo tengo una duda yo. Dígame. En la número 3, the restaurant is, también se puede usar in front, porque como menciona la First Avenue. Acuérdense que hablábamos cuando vimos las preposiciones in on at, que con los nombres de las calles, las avenidas, las carreteras, vamos a utilizar on. Y como en este caso solamente le doy el nombre de la avenida, entonces está sobre la primera. ¿Ya? Entonces, el restaurant está sobre la primera avenida. Entonces por eso es que ponemos on. Mi grupo, teacher, con las preguntas que usted nos puso a agregar, nos quisimos inventar una. Excelente. Y pusimos así. The restaurant
is go straight on the First Avenue and turn the left. And turn the left. Vale. Hay una cosa acá. Cuando usted me va a dar la, me está dando la dirección para llegar al restaurant. Entonces, ahí solo le falta así una palabrita. To go to the restaurant. To go to the restaurant. Go straight on Roosevelt Street, me dijo, ¿verdad? On Roosevelt Street. First Avenue. First Avenue. Ok, viene de acá entonces. Ajá. To go to the restaurant, go straight on First Avenue and turn right on Roosevelt Street. No, turn left. Turn left on Roosevelt Street. It is across from Arrows Company. Y ahí, perfecto, me está dando toda la dirección completa. Yo estoy en el banco y quiero ir al restaurant. Yes. Ok, thank you. To go, entonces la frase que tiene que ir al, al inicio es to go to the restaurant is go straight on the First Avenue and turn left on Roosevelt Street. Exacto. Ok, thank you. Any other question there? No question. No question. Vamos bien. Sí. I need two more volunteers with the sentences. Do I have volunteers with the sentences? Las que hicieron extra. Yo. Okay, tell me. Bueno, en esa es la preposición under. For example, the bus goes under Second Avenue. Okay, the bus goes under Second Avenue. Suponiendo que hay un... Hay otra calle. Ajá, exacto. Hey, very good, Sandra. Great. The other sentence, the preposition, past. For example, there are, no, they are past the bank. Okay, they are past the bank. Estamos hablando de qué? Del mall, el mall y el restaurant, right? Mm-hmm. Okay, perfect. Venimos, vamos, vamos. Venimos de acá. You pass the bank and then you have the mall and the restaurant. Great. Okay, thank you, Sandra. Now let's listen to what I saw Walter's hand up. Tell me, Walter. I know. I thought you were raising your hand to give me sentences. No. Okay. Another volunteer? One more volunteer. Big team. Sandra, you have the right. Sandra? Hello? You choose the next victim. The next victim is Isabel. Okay. Igual te da sirve. Seré yo. Isabel, go ahead. Bueno. Mi grupo hicimos así. The Sport Palace is on Barrios Street in front of the bank. Okay, very good. Thank you. One last volunteer, Isabel. The last one. One last volunteer. Nidia. Okay, Nidia.
nosotros hicimos the world across from in the city hall. It's across from the city hall. Very good. Excellent. Great, great, great. You say nice. Okay, now we will move to the next slide. What are you going to do here? You're going to write sentences. Write sentences about the places around your workplace. Vamos a ver qué página es. Es página 47. Yeah, page 47 in your manual. 47. I'm going to stop sharing here and I'm going to go to the manual. Okay, think about your place where you work and write sentences about that place. Pueden usar cualquiera de las preposiciones que han aprendido, ¿verdad? Y usted ya tiene su mapita. So you can use it to write your sentences. La vez pasada estábamos un poco limitados utilizando solamente in on at. Hoy pueden usar muchas más preposiciones. Ahí. Las locations las cogemos nosotros, lo que queramos nosotros. Y lo que ustedes quieran sobre su lugar de trabajo. Por ejemplo, si dice there is a cafeteria across from. Ok, pero todo es dentro de mi trabajo o puede ser fuera de mi trabajo. No, hoy ya no estamos adentro, estamos afuera, around. Okay. Ajá, por eso es que decimos acá, around. Cuando decimos around, es lo que está alrededor. Es lo que está alrededor de su lugar de trabajo. ¿Ya? Ok. ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay alrededor de su lugar de trabajo? La vez pasada hablábamos sobre lo que había adentro. ¿Se acuerdan? Usando en o na. Hoy no. Hoy vamos a hablar sobre las cosas que hay alrededor del lugar de trabajo. Y otra ventaja que tenemos acá es que hoy sí podemos usar otras preposiciones. Acá pueden escribir los lugares, por ejemplo, restaurant. No sé si pueden usar. Sorry. Ay, no. Okay. Salud. Thank you. Podemos usar acá, en esta parte. Vamos a escribir en los lugares. Entonces usted dice restaurant.
Denis restaurant. Next. Yeah. O pueden escribir también de red, de office. It's next to the restaurant. Yeah. It's next to Pizza Hut. It's next to. Yo estoy iniciando mis frases como my workplace is y no importa. Perfect, perfect. It's okay. It's okay. What writing the number, the place? The place, write in the number, the place. Ah, you can write there the name of the place that you're going okay. to in your sentence. Okay, thank you. O si quieren escribir la preposición acá, it's okay. Okay. Te tengo en la mira, Ángel, te tengo en la mira. By the time you choose the volunteers. Okay, how are you doing? Finished, teacher. Excellent, excellent. Okay, go ahead, read your sentences then. Finish. Finish, great. Finish. Finish. Nice, nice, nice. Okay. Go ahead, Walter. Okay. And begin. He is our first victim. First victim. Yes. Second victim, Angel. Ah, that is ready. Okay. My workplace is opposite to the building tower Las Vistas. Okay. Number two, my workplace next to the left, the restaurant Pampa Argentina. It's next to La Pampa. Next to La Pampa. Invited the Pampa. Yeah. My workplace near to the company EMI, es una cosa de ambulancias. Okay, next to EMI. My workplace surrounded by building. ¿Está bien, teacher, esa? It's surrounded by buildings, yes. Y quiere decir my, también is among many buildings. Okay. Esa también otra opción. Y my workplace on the streets. Paseo General Escalón. Okay, perfect, perfect. Great, thank you, Walter. Okay, Walter, who's next? Who's the next one?
Just say it. Ahí ya se puso de pechito ahí, Ángel. Okay. My sentences are Colegio Nazaret is on the East 6th Street. It's on the East 6th Street. Okay. The second, the South Bus Station is on the right side to Colegio Nazaret. The third, que no lo veo. Ahora sí. Ay, perdón, se me trabó. Ahí está. Colegio Nazaret is near a coffee roasting. Sí, todo el día olía ahí a café. Bueno, no sé si todavía estará abierta por la pandemia, pero todo el día olía a café tostado. Riquísimo. So you're not going to school. You are not going to school. No va a la escuela ahorita. No. Okay. Just one time in the month. Oh, qué chido. That's nice. Okay. The next, the Don Pollo is across from South Bus Station. Okay. Y the last, Colegio Fátima is near to Colegio Nazaret. Near colegio, sin el tú. Near. Two. Near a colegio, okay. Near colegio. Okay, very good. Uh-huh. One last volunteer, we still have time. Who will be the victim then? Yeah. Oh, I have one. Yo, teacher. Oh, Maricela is the volunteer. Oh, salvados. Okay, Maricela. My workplace is next to the church, Santo Domingo. Okay. The cafeteria is on the corner by the bank. My workplace is next to the gym. The clinic is in front of my workplace. Okay, great. Lamente. Excellent, Maricela, thank you. Do I have one more volunteer? Yo sé que sí. Vamos a ver por aquí. Edwin wants to cheer. Right, Edwin? My work is located in across front of the bank, America Central. Okay. Next to my work is the Seiko building. On the right side of my work is the Gavidia University. Okay. Okay, thank you, Edwin. Thank you very much. Okay, do you have any questions about today's class? Questions? No? No question. No question. No question. Okay, well, I'm going to call the last attendance of the day. Let's see. Angel? Present. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Present, teacher. Excellent. Diego. Eduardo Ernesto. Present. Great. Eduardo José. Mujina. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima. 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 Present, teacher. Okay. Isabel. Present, teacher. Nice. José Alberto. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Él estaba, pero después de la reunión de los grupos, como que se desapareció.
Apareció Luis, ya no se conectó. Quizás le empezó a llover. Maricela. Present, teacher. Okay. Miriam. Present, teacher. Ok, te escondí la niña. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. No quiero Oscar Alejandro. Ricardo. Presente. Soy Yanira. Presente. Teresa. Present, teacher. Walter. Present, teacher. And Yesenia. Okay. Well, that's all for today. See you. Good night. Yes. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hoy al que le toca quedarse. Okay. A menos que haya alguien que se quiera repetir. Y si no, pues nos vemos. No, no olviden completar la plataforma para hoy, ¿verdad? Good night, teacher. Good night. Bye-bye. 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 Hi, hi, Ricardo. Hello, hello.